¡Cállate, idiota! ¡Soy Tarzán! Está dormida mi novia, güey. Creí pensar que sabía qué ibas a hacer, pero me sorprendiste otra vez. ¡Güey, gritaste durísimo! Soy Tarzán. Mis vecinos van a pensar que tengo un simio aquí, güey. Los vecinos van a pensar que estás pendejo, güey. Es verdad, amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de saludarlos. El nuevo programa de Toma 3. Y el video del día de hoy va a consistir en, pues, platicar de cuáles son nuestros crushes del mundo del cine y del entretenimiento, ¿no? Claro. O sea, qué personajes nos han gustado a lo largo de nuestra vida y, pues, revelárselos aquí a ustedes. Sí, ¿qué ha marcado algo en nosotros, sabes? Digo, yo, por ejemplo, he traído algunos... No quiero saber qué ha marcado. No, pero que te remiten ciertos recuerdos, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, muchos como de niño, y eso está bien cool. ¿Qué tipo de recuerdos, Jonay? Dime. Recuerdos bonitos. Síguenos contando, Jonay. Recuerdos bonitos, del amor y así. Ok, a ver, vamos a comenzar. Cada quien hizo una lista. Yo tengo mi lista. Ya todos tenemos nuestra lista. Tú vas a comenzar. Muy bien, Dani Boy. Voy a comenzar por uno que sé que también te ¿por qué? Aquí. ¿Dices tu crush y por qué? Sí, sí, sí. Va. Claro. Por Padme de Star Wars. ¡No mames! ¡Sí, llevo unas chelas! Sí, güey. No. Sí, güey. Sí, claro, sí, yo también lo tengo. A mí no, ¿eh? En primera, Natalie Portman, güey, es guapísima. Claro. Natalie Portman es de las mujeres más... Yo me atrevería a decir que de las más hermosas del mundo. De las. Todos los claro. vestuarios, todo eso, güey. En la 1, lo que hacen de cambiar el personaje está muy chido, güey. Sí, güey. Además, el personaje es un personaje muy fuerte. Pues mira, yo ya me voy a agarrar a ti, porque yo también la tengo en mi lista. Natalie Portman sí, como Padme, y así un personaje increíble. Tiene una fuerza increíble. Espera, si ¿sí los tres coincidimos en una? Porque nadie ha visto las listas de los demás. Ajá. Tenemos que hacer un es grito. Verdad. Tenemos que hacer un grito todo así. ¡Hey! Okay. Ok. Así, como duendes. Va. Okay. Muy bien. Entonces, ella te encanta. Sí, claro. Además, lo primero por lo que más me gusta Padme como personaje es porque me parece que es por Natalie Portman. Interesantísimo. Ah, sí. Sí, o sea, la actriz ya de entrada, o sea, me parece una mujer así súper preparada, súper, o sea, talentosa como intelectualmente, como sí, actriz, guapísima. Sí. Pero además el personaje es un personaje bien interesante. ¿Cómo pasa? ¿Cómo es guerrera? ¿Cómo además tiene que llevar el control de un planeta? A mí me da hueva, padre. De un planeta. O sea, no sé, güey. Es que es Natalie Portman. O sea, ya sabes que la persona te gusta como tal. Y es su mejor personaje, güey. Me parece más interesante, en todo caso, mujer de Star Wars. ¿Y sabes qué está muy chido también? Los vestuarios. Leia, güey. No, perdón. Leia se le queda corti, sí. Oh, Leia estaba guapa. Estaba guapa. Pero, güey, Natalie Portman está guapísima, güey. ¿Sí? Bueno, no sé. Ahora voy yo, güey. A ver. Dale. Harley Quinn, güey. Ok. Me encanta, güey. Pero... De esta... El personaje, güey. O sea, el personaje. En general. O sea, obviamente Margot Robbie lo hace muy bien. Sí. Pero en general los cómics también es... O sea, el personaje lo hacen atractivo, es bonito. Sí. Es bonita. Y es como súper sexy. Está loca, güey. Es como muy rompe patrones. Como que siento que está chido, sí, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Exactamente. Yo voy a comenzar uno que seguramente no lo van a ver venir nunca, pero... Yo tenía un crush severísimo de niño con Valentina, la del diván de Valentina. Eso para que veas, es una serie que no creo que tantas personas sepan cuál es. Sí, mucha gente ubica el diván de Valentina. Güey, es como si ahorita Axel dice que su crush era Serafín, güey. Pues, ¿qué mal? No. Pues eso estaría muy mal. ¿Te acuerdas de Serafín? Sí, era... Si me dijeras que Serafín es tu crush, yo creo que te dejaría de hablar. Sí, güey, claro. ¿Te imaginas, güey? Güey, el diván de Valentina, asco, esa güey. Niña tenía un encanto especial. Era una niña, güey. Yo, cuando la veía, yo era niña. No, güey, tú eras más grande, güey. No, yo también era tenía 45 niño. Años, güey. Yo también era niño cuando salía. Oh, sí. Te encantaba, güey. Mucho. A ver, voy yo, ¿no? Uh-huh. Hermione, de Harry Potter. Yo también la puse. Sí, güey. Yo no. Sí, güey. Es que aparte de que es un personaje muy chido, así, porque es una gran amiga y es muy inteligente y Emma Watson se fue haciendo muy guapa. O sea, ni siquiera era como una niñita ahí rara, se fue haciendo muy guapa en el proceso de Harry. Sí, lo que pasa es que le tocó justo la época en la que creció. Sí. Sí, claro. Sí, y aparte el personaje es muy chido. Sí, va, ya, pero esa sí yo no la pongo, pero... Güey... Sí, muy bien. Pues es que tú ya tenías 40 años cuando salió, cabrón. Voy yo. Roxanne, de la película de Goofy.
La novia de Max. Ok, sí, sí, me acuerdo un poco. Era muy bonita. Sí, era. Sí, ya sé cuál era. Era como la típica chava guapa de la escuela, que a todo el mundo le gustaba. Y además era cool, era como bien buena onda. Era chida, era chida. Sí, sí, sí. Que siento que era medio interesada. Porque, güey, hasta que Max estuvo con Powerline, lo volteé a ver, güey. Es que yo no me acuerdo bien de esa película. Me acuerdo de ella, así que tenía como un look como de los 70s, ¿no? Así, no, Max, no, de los 90s, güey. Algo así, sí, sí, sí. Te digo, no me acuerdo bien. Güey, de los 70 a los 90 hay muchos años de promedio. Sí, muchísimo, pero muchísimo. No me acuerdo de eso. Muy bien, ¿vas tú? Va, yo, Elizabeth Swann, de que es Keira Knightley. Sí, güey. ¿Sí? De hecho, yo no la tengo, pero sí. Es también guapísimo, sí, sí, sí. Y un personajazo, güey. Y un personaje brutal. No sé, güey. ¿Cómo crees? Me gusta más Calypso, güey. ¡No! No, ¿de qué estás hablando, Calypso? No, güey. Calypso seguramente huele feo. ¡Ay! Oh, sí, sí, sí. No, 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 no. No parecía una persona muy, muy higiénica. ¿Tú? Muy sí, limpia. A ver, voy yo. Ariel, de la Sirenita. No, güey. Era bien sí, intensa, estaba loca. Sí, ya habíamos hablado de eso. Y Ariel. Pero yo creo que fue como mi primer crush de chiquito, güey. Me gustaba cuando era muy pequeño, güey. Pero entonces te gustan grandes. O sea, porque ya estaba muy grande para cuando eras muy pequeño. Creo que sí, güey. ¿Te gustan los pescados? Sí, güey. ¿Te gustan los pescados? Era un pez, güey. Sí, era. Sí, pero yo creo que fue mi primer crush hacia el cine. ¿Ah, sí? Sí, güey. Sí, güey. ¿Qué es lo que más te gusta? Espera, ¿qué es lo que más te gusta de la Sirenita? Ella, güey. O sea, físicamente. Físicamente. O sea, es una. Es un dibujo física muy bonito, güey. Sí, 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 es completamente atractivo como. Sí, güey, y cómo está animado su cabello y así, es como súper sí, sí, bonito, güey. Sí. Bueno, yo tengo a Jade de Victorious. No sé si vieron esta serie de Nickelodeon. Ya sé quién, güey. Sí. Era una morra que estaba loca y a todo el mundo le golpeaba y era. A todo el mundo le tenía miedo. Estaba o sea, así. Pero no es la que es como la actriz que principal. Está. No. Es una okay, que siempre la quiere, se la quiere quebrar. No, entonces no sé. Sí, es una morra que está súper tripeada, muy a la Harley Quinn, pero más real, ¿sabes? Eso siempre me gustó de ella. No sé la quién actitud que tenía era así. Jade de Victorious es así. Pero suena que es una chica encantadora. No. Sé que te gustó mucho, yo, Larry. No, era, pero tenía una actitud así bien ruda y bien. No sé, me atraía bastante. Bueno, yo. La hermana de Morty, de Rick y Morty, güey. ¿Qué? Sí te hago. ¿Summer? Summer. No. Summer. Está guapa, güey. No está guapa. Tiene algo, tiene su algo, actitud, güey. Es tiene como. Actitud. Tiene actitud. Sí, sí, tiene actitud. Su actitud es increíble, güey. Súper sea, badass. Exacto, güey. Ah, pues así es Jade. Exacto. Es que creo que las mujeres badass en el entretenimiento sí, son la onda. Sí, de hecho, yo traigo otra. Sí, güey. Sí, yo también traigo. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí. De hecho. Una que es Trinity, de Matrix. Sí, güey. Güey, es cierto, se me hacía súper sexy Trinity, güey. Sí, claro. Está claro. Guapísima esa actriz, güey. Pues, o sea, ¿y el creo personaje? Que más bien lo que me atrae es como, exacto, el personaje. Creo que no me parece como tan. La actriz a mí se me hace de huevo. Sí, güey, a mí se me hace muy guapo. Ahora, alguien, por ejemplo, guapísima y que además es turbo badass, es, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero se llama Lagerta en la serie de Vikingos. Oh, Dios mío. No. Te dije así que llegué y lloré un día así, ya tengo novia. Se llama Lagerta. Lagerta de Vikingos. Ay. Es una mujer así turbo, mega, super badass, además guapísima. ¿Está en tu lista? Sí, claro. Creo que ya sé quién es, ¿eh? Creo que ya sé quién es. La principal. Sí, la ubico. Sí, es muy guapa. Y está cañón, o sea, así, se lleva la serie. ¿Sí? Sí. Bueno, voy yo. Vas. Lola Bunny, de Space Jam. Sí, güey. Sí, pero... Es que, güey, Lola Bunny es como la imagen viva de lo que es sexy, güey. Es que es lo que iba a decir, ¿cómo pero no, se ¿sabes mueve, por qué? Porque güey. Jessica Rabbit creo que es más sexy que ella. No o sea, sé, yo le, voy, yo le voy más a Lola Bunny, güey. ¿Más sexy Lola Bunny que Jessica sí, Rabbit? Sí, güey, sí, güey. ¡No! Por cómo se mueve eso y todo, güey. Es mi personaje, yo no estoy debatiendo al respecto. Solo me gusta. Pero gracias por preocuparte tanto por mí, mi chica. Perdón. Pero no, sí, a mí me gusta, güey, me parece... Sí, pues es guapa. Ya más esa película la vi cuando era niño, güey. Entonces... Claro. Es una gran película, ¿eh? O sea, la neta es... No, a ver qué tal la nueva. Yo no creo que lo vayan a lograr bien, pero... A ver qué tal. ¿Va a regresar Jessica Rabbit? Jessica, Lola Bunny, perdón. ¿Van a animar en 2D o en 3D? ¿Sabes? No sé, güey. Según yo va a ser como igual 2D, como más tradicional. Ya, qué chido. Ajá, eso está bien cool. ¿Quién sigue, güey? ¿Qué más traes? A ver.
Kimberly, de los Power Rangers. Sí, ¿neta? Sí, güey. Es como, también fue como de mis primeros crushes, güey. Y te voy a decir algo bien cagado. Ale se parece un putero, güey. Neta. Ale se parece un buen. Bueno, sí, tiene razón. Ale sí se parece un buen. Es que yo no soy gran seguidor de los Power Rangers, güey. Yo sí, veo las caricaturas. Algún día te voy a mostrar, güey. Sí, güey. Es como de mis primeros crushes de la vida. No, ¿cómo crees? Sí, güey. Changos. Bueno, yo tengo en mi lista, tengo un gusto muy culposo, pero muy, muy, muy culposo. ¿Quién? ¿Úrsula? No, 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 no. Es de una película que se llamaba... Ah, sí. Memo Ponte. ¡No! ¡Oh, sería un plot twist impresionante, güey! Te dejo de hablar, güey. Amigo. No, 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 no. Es una película que se llamaba Mi Amiga la Sirena. Ya de ahí se lo dio todo. Emma Roberts, de Mi Amiga la Sirena. Pero, güey, ahí te gustaba a ella. Sí, claro. O sea, fue el personaje que te tocó. Pero aquí viene porque es un gusto culposo. Hasta fui a comprar el DVD. ¿Te imaginas? Espérate. Hola. Espérate, no, no. Espérate. Eso fue hace como 2 años, güey. No. Pero se veía igual. Hola, buenas tardes. Recuerda que hasta fui a comprar mi... ¿Me puede dar este, por favor? No quiero saber qué hiciste con el DVD, güey. No me interesa. Ay, ¿cómo crees? No, solo me pareció muy atractiva. Y recuerdo que fui a comprarlo al Walmart, el DVD de Mi Amiga la Sirena. Es una película horrible, es la cosa más... Pero Emma Roberts es muy guapa. Pero Emma Roberts es guapísima. Sí, es muy guapa. Sí. Cañón, cañón. Bueno, pues yo... Gwen Stacy de la película Spider-Man de Sam Raimi. Ah. Ok, sí. Sí. Uh-huh. ¿Es esta Kirsten Dunst? No, 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 es Emma Stone. No. No, idiota. Es la hija de este Ron Howard. Ah. Sí. No, la quise así. No. Sí. Ah, ya. Era joven, era guapa, muy guapa. Sí era guapa. Pero solo era guapa, ¿no? Pero está mejor Kirsten Dunst. Güey, está mucho más guapa Gwen Stacy que Mary Jane. Mary Jane, tienes razón. Mary Jane apesta en Sam, las películas de Sam Raimi, güey. Pero Kirsten Dunst es muy guapa, güey. No, güey, no me parece, güey. Sí, se va a hacer muy guapa. Kirsten Dunst es guapísima. No me parece, güey. No me parece que sea de las más guapas del universo. No. Me parece más guapa Gwen Stacy. Ni siquiera me acuerdo bien de ella, la verdad. Era la güerita. Sí, claro. Me acuerdo que era güera, pero no me acuerdo bien de ella. Bueno. ¿Cómo crees? Bueno, pues X. Vas, amigo. Yo me toca. Tengo otro también que, digo, no es gusto culposo, pero sí me remite a mi infancia. Yo tenía un crush también severo con Clarissa, con Hilary Duff. Ah, yo le iba a poner. Clarissa, de Clarissa lo explica todo. Mita, o sea, esa chica tenía. No era Hilary Duff, idiota. Digo, esta. Melissa John Hart. Sí, Clarissa. Que era Sabrina también. Exacto, ¿no? También era Sabrina. Pero ella. Me gusta más el personaje de Clarissa. Ella era guapísima. Sí, claro. Era cool, me acuerdo. Sí, claro. Sí. A mí no me gustaba, pero bueno. ¿Cuál? Sí. Esmeralda, del Jorobado. ¿Sí? Sí, güey. Cada vez que dices sí, güey, 2 veces. Sí, güey. Es muy cierto, güey. Sí, güey. Cuando lo llevo a decir 3 veces. Espérate. Me das miedo, güey. Debo admitir que cuando lo dices 2 veces serio, güey. Si lo escuchas en la noche, corre, güey. Muy bien. No manches, ¿cómo crees? Sí, güey, Esmeralda, güey, es guapísima. Sí, pero a ver, pero hay que... Y es una gitana, güey. ¿Cómo baila, güey? ¿Cómo viste? ¿Cómo está animada? Sí, o sea, la actitud y así todo. Sí, güey, aparte. ¿Es que saben cuál creo que es el problema? Ustedes agarraron como personajes... Digo, no que sea un problema, solo creo que ustedes traen personajes muy ficticios, muy, O sea, no sé, yo traté de tener como personajes mucho más, pues, como reales o atravesados a la realidad, ya. Si lo quieres ver así. O sea, no traes ningún personaje animado. No, animado mío no. De hecho, como que... Yo obviamente, y creo que no lo mencioné, todos van a decir, ¡ay, idiota! ¿Por qué no lo has dicho? Rapunzel obviamente está en la lista, ¿no? La amo. Me gusta mucho, sí, el personaje. Es un personaje. No creo que no hay mucho que agregar, me gusta. Se acabó. Sí. Sí. No, yo, es que exacto, ustedes como que metieron así. Yo, de hecho, traigo puros así como mucho más reales. De hecho, tengo una confesión que hacerles. De hecho, incluso, aprovechando que estamos hablando de crushes y de cosas que así que normalmente no hablamos, de hecho, yo traigo el día de hoy, así, voy a hablar así abiertamente. ¿Exclusiva? Exclusiva. El día de hoy voy a hablar del crush más grande de mi vida. ¿Pero es un personaje de una película? No, es mejor que eso, es de la realidad. ¡Ah, o sea, es real! Sí, es una persona real que... O sea, que la conoces. O sea, nos vas a hablar de tu crush de la vida. O sea, espérate, ¿vas a hacer una confesión? Voy a hacer una confesión. ¡Oh! Así, a todos ustedes, queridísimos. ¡Uy! Audiencia. ¿Vas a decir su nombre? Sí, claro.
Venga, yo nadie. Tengo que confesar que toda, desde que la conozco desde hace como 8 años, estoy enamorado, así, perdida y locamente de ti, Pauli. De ti estoy enamorado con todo mi corazón. Dios, esto desencadenará algo, güey. ¿Crees? Pues no lo sé, güey. Espero que sí. Felicidades, amigos. No sé, ¿podemos alientar a nuestros seguidores, güey, a que...? No lo hagan. Solo necesitaba... ¿Sabes qué? En esta cuarentena aprendí que hay que empezar a soltar cargas que traemos y dije, este es el momento. ¿La amas? Tengo que, con todo mi corazón. ¿La amas? Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues nada. ¿Qué bateó, güey? No, de hecho nunca. Ah, o sea, nunca lo... Se acaba de confesar. O sea... ¿Ella no lo sabía nunca? ¿No? O sea, ¿no vio venir algo en algún momento así? Seguramente. Ella pero... lo sabía, güey. No lo sé. Pero bueno, yo ya me siento muy liberado el día de hoy. Felicidades, amigo. Dios santísimo. Eso fue increíble. ¿Qué crees que pase, güey? No tengo idea. Eso fue increíble, amigo. A ver, voy yo, güey. Güey, ya todos van a ser una basura como la hacemos tú. Sí, güey, después de una persona en la vida real, güey. Güey, pues es que estábamos hablando de los crushes. Bueno, pero ahí va el mío, güey, aunque suene como una basura después del tuyo. Megara, de Hércules. No, a mí sí, no, güey. Yo traigo aquí a mi último. Mi último es... No, tú ya no puedes participar, güey. Tú ya dijiste algo. 5 con eso. Sí, güey. A ver, di tu último. Mi último es Aubrey Plaza, en el que es, personifica el... personaje de April en la serie de Parks and Recreation con Chris Pratt y es así igual, personaje badass que o sea, siempre tiene la actitud así como eso creo que me gusta mucho en los personajes femeninos, como que traigan esta actitud así. Güey, yo puse a Nanny de Lilo y Stitch, güey. Nanny está guapa, güey. Nanny. Sí. Me encanta, güey. Se me hace súper, además, güey, súper madura, güey. O sea, como que, ¿sabes? El que le haya pasado eso a la familia de Lilo y Nani y que ella tenga que cumplir con el rol de mamá y de trabajar y todo, como que siento que eso también hace que el personaje adquiera un valor más importante. Claro, por supuesto. O sea, no es una niña tonta, güey. No, al revés, claro creo que es... es bastante madura. Uf. De hecho, me atrevería a decir que es de los personajes más maduros que hay de todo Disney, ¿sabes? O sea, está como muy centrada, muy... Cañón. Me parece muy cañón. ¿Tú? A mí... ¿Ya acabaron ustedes? ¿Ya? No, a mí me faltan 2. A mí faltan 2. ¿Por qué no tienes todos, Jonari? Bueno, ahorita les hago de más. Lindsay Lohan en Juego de Gemelas. Sí. Pero ahí era una niña. Pues yo era un niño, güey. Y otra vez sí, güey. Sí, güey. ¿De verdad? Sí, güey. Dios santísimo. Sí. Pues yo también era un niño, güey. Sí, claro. Sí. Yo no. Lindsay Lohan a mí nunca me ha traído. Sí, es muy guapa, güey. Ahorita ya como que... Pues es que pasó por muchos procesos de drogadicción y cosas así. Pasó por muchos procesos de autodestrucción. Sí. Y se la comió la vida. Sí, yo tengo otro. Penny de The Big Bang Theory. Uh-huh. Ella es muy guapa. Yo también la pondría, claro. Yo también la pondría porque además tiene una actitud bien cool. ¿A qué voy? A pesar de que es así turbofresa y lo que quieras, termina enganchando bien cañón con los nerdos. Entonces, sí, es chida. Es como la clase de persona que me gustaría... Que te gustaría llevarte. Sí, exacto. Sí, claro, yo también siento. Claro. Sí, eso creo que... Si existiera una Penny en la vida real, claro, estaría chido. Sí, sí, por supuesto. Sí. Completamente. Bueno, tu último. Es mi último. Rachel, de Friends. No, qué horror. Jennifer Aniston. A mí siempre se me hizo bien soso ese personaje. Pero es que Jennifer Aniston es guapísima, güey. No me parece. Claro, pero te gusta la actriz, güey. Sí, y el personaje también, güey. No me parece tan guapa a mí Jennifer Aniston. O sea, no digo que es fea, no es fea de ninguna manera. Pero nunca me ha parecido así como que me llame la atención. Bueno, sí, el personaje no tanto en realidad. Sí, no, ella es muy guapa, güey. Yo tengo un último, güey. Misty de Pokémon. ¡Oh, claro! Sí, por supuesto. Misty. Yo creo que ella sí fue de las primeras caricaturas que me gustó, güey. Sí, güey. Era un niño, cuando fui Pokémon, fue como... Oh. Y güey, igual y suena bien raro que digas así que te gustó una caricatura, pero a todos les ha pasado, ¿no? O sea, a todo el mundo le ha gustado, claro, una caricatura. Sí, por supuesto. Y nada más caricaturas, animaciones. Exacto. Sí, claro. Sí. Y a Yonari le gusta a Pauli, no lo olvidemos, güey. Sí. Eso fue impresionante. Dios, creo que después de ese gran anuncio... Todo lo que digamos es basura, güey. Sí, güey. O sea, neta. Bueno, ¿cuál sería tu top 3?
¿Cuál sería la número uno? Padme está, seguro. ¿Tú? ¿Pauli? Uy. Kimberly, de los Power Rangers. ¿Tú? Jade, de Victorious. Uh-huh. Yo creo que Trinity, de Matrix. Yo, la Gerta, de Vikingos. Yo creo que yo pondría a Rapunzel, obviamente, número uno. Pues creo que eso no hay duda. Yo creo que número dos pondría a Harley Quinn. Me parece un personaje súper chido. Y Lola Bonnie. Oh. Sí, güey. Sí, sí. Pues bueno, gente, ese es el video. La verdad es que estoy muy sorprendido. No sé qué daños colaterales tenga lo que acabas de hacer, güey. Espero que sean buenos para ti en tu vida privada, güey, personal. Pero deseémosle suerte a Yonari dándole like a este video y poniéndole hashtag Yonari te apoyamos. Sí. Dios santo. Pues bueno, gente, ese es el video. Escríbanos cuáles son sus top 3 de sus crushes, qué personajes les gustan mucho. Escriban en los comentarios y pues denle like a este video. Compártanlo, nos vemos a la siguiente. Escríbanos de qué les gustaría que hiciéramos video. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Adiós.